Hola Lupita, Vicky, Anita y Esmeralda, ¿qué vamos a hacer? Hola. ¿Qué le pasa a Ana Bárbara? Otra loca sin tu vida. Otra noche, otra loca. Por eso es que yo te la estaba cantando a vos. No, es que yo te la estaba cantando. Mira cómo andas, Lupita, por Dios. Esta niña sí que se la comen los zancudos. Es que no usa ventilador, vos. No usa. ¿De atrás para qué lo tenés? De que le quemaste la espalda a Ana, pero los zancudos no les haces nada. Oye, pues ya habíamos olvidado eso, mira. Vos sabés que yo te recuerdo. Y no me andes con cosas, me dijo mi patrona. Vos sabés que yo te recuerdo hasta lo más íntimo. ¿Te acordás el día que te habían pipitanga allá? ¿Qué es eso? En pititanga, pues. Mira, pata, no te me vayas a dormir porque. Ese es el día que me durmió, bicha. Y yo sí quería iba a ganar porque yo quería ganar y la otra primero. Se le calaban los pies en los juegos. Por un aire pierde. Le agradezco al Señor Jesucristo. Es que yo creo que no le he dado, como quien dice, mantenimiento. Es por eso. Ya los cuerdones te están encogiendo. Bueno, ¿qué vamos a hacer, Lupita? Vamos a piedra, papel, tijera. No me voy a parar en los abajo porque me cuestan caro, fíjese. No, dale. Vamos a piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. No. Vamos, piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Sí, les cuesta últimamente quedar igual a estas chicas. Piedra, papel o tijera. 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 Ay, no, pensé que iban quedando iguales. Piedra, papel o tijera. Ahí quedaron iguales, ¿no? Hoy sí. Vaya, van a Lupita y Esmeralda y Anita y Vicky. Dale, Anita y Vicky. Vaya, nosotros con Vicky, vaya. Sí, métale turbo. Pero espere, que esto más no deje más acá. A usted siempre le dicen lo mismo, que le mete turbo. Explícanos, pues, ¿cómo fue la cuestión? El juego consiste en que usted viene, se pone de rodillitas, mami. Uh-huh. Vaya. Se pone el voladito, no lo puntiagudo porque se le va hasta el fondo, ya no tengo culpa. Por eso le digo de esto. Sí, esto, va, ¿sí? Okay. Vaya, ella va a contar 1, 2, 3. Uh-huh. Usted mete esto y luego allá ve cómo se las ingenia y tiene que hacer quedar el vaso ahí. A modo de hacer la percha de los 5. A modo de hacer la percha de los 5. Y está mi jaña, ella le va a ayudar. ¡Niján! ¡Quítese de ahí, niña! ¡Quítese de ahí! ¡Quítese! ¡Ay, Dios mío! Se le como quien dice. ¿Y vos qué me miras? ¿Qué onda? Ustedes así. ¡Ustedes avisan! Cuéntele, Esmeralda. ¡Uno, dos, tres! Vamos, Vicky, vamos, Lupita. Vamos, lo que va a costar un poquito. Hacete de lado, mami, hacete de lado. ¡Hombre! Okay. ¡Vamos, Vicky! Vamos, Lupita, tú puedes. Vamos, Vicky, levántelo más. Más y embróquelo. Ahí, cerca. Casi cerca, chica. Ahí, vamos. Vamos, Lupita, casi se le salió. Casi. Levántala un poquito más. Lupita, mete el primero. Vamos, Lupita, tú puedes. Ahí. Vamos, Vicky, me vamos. Métalo, ahí. Déjelo caer despacito. Vamos, Lupita. Vamos, Lupita. Lupita va por el número 2. Tiene que meter más el palillo. No, y su cabeza, Vicky, tiene que como acostarla más. Si no, es mentira. Si no acosta su cabeza, no va a poder. Vamos. Vamos, Vicky, vamos, que puedes. Su cabeza. Vamos, Vicky, tú puedes, Lupi. Sí, cuesta. Cuesta, sí. Se mira fácil, pero no está fácil. Sí, se cuesta. Sí. Porque la cabeza la pueden inclinar, pero ni aún así no les entra.
Vamos, Vicky, vamos, compóngalo, compóngalo con el palillo, compóngalo. Vamos, Lupita. Ya metió uno, Vicky. Vamos, vamos, por el otro, corra. Avance. Lupita va por el número 2. Vamos, Vicky, usted puede. Vamos, vamos, Vicky, vamos, Vicky. Así llévalo y bájalo con cuidado. Póngalo en la cima. Eso, así, Vicky. Así. Despacio. Despacio y jálelo. Despacito. Despacio. Se cae siempre. Siempre. Es que cuesta. Ahora, ajá, sí, así, así, así. Agache la cabeza, agache la cabeza. Levántalo para arriba, lo más que lo pueda meter. Vaya ahí. Hágale presión y jálelo. Eso, mi amor. Tú puedes. Vamos, vamos. Siento que a Vicky le hace falta agachar más la cabeza, la cara. Vamos. Vamos, Vicky, se puede. Levante desde arriba. Tú puedes. Vamos, Lupi. Tú puedes, mi amor, tú puedes. Vamos, ya lo estás logrando. Es que ya Lupita ya le halló cómo ponerlo. Ya. Pero es que Vicky no baja la cabeza. Niña, baje la cabeza como cuando va a ir allá, ¿sabes qué? Así de. Inclínela. Tope la cabeza como cuando, ya sabe, como cuando la están agarrando del pelo y la quieren hacer llegar a la pura hueva hasta el fondo. Ahí, miren, miren. Eso. Vamos, Lupita. Lupita hizo hasta por un lado la boca. Vamos. No, muchacha, que me voy por vencida. Vamos, Lupita, vas por el cane. Es el último de Lupita. Ganó Lupita. Eso cuesta mucho por ti. Mira, ¿estás durmió? Ah, no, ya despertó. Gané. Sí, es que mira que cuesta. No, pero gané la técnica. No sí. Cuesta. Eso ya, sí. Yo le dio la técnica. Bueno, ahora van Anita y Esmeralda. Vamos a ver quién de ellas logra meter los vasos en el palillo lo más pronto posible. Vaya, bichas. Esto, ¿cómo es el palillo? Esto comienza en 3, 2, 1, ya. Vamos. Vamos, Gemé. No, vamos, Gemé. Recógelo. No. Eso, recógelo. Usted puede. Hágale. Métalo hasta el fondo. Eso es lo que cuesta. Eso, ustedes fijo, vamos. Ay, recógelo, no importa. Vamos, bicha. Yo sé que puedes. Palos de arriba. Ahí está. Vamos, Esme. Ahí están, dele. Pero es que así no le va a funcionar. Ajá. Vaya. Esa ni de ahí. Eso, échalo. Es que ahí siempre se le va. En la metida del palo es que les cuesta. Vamos, bicha, vamos. Eso, échalo. Vamos, Eme, se puede. Vamos, Ana, yo sé que puede. Vaya, gente, vamos, bicha. Vamos, Eme. Hasta ahora nadie de ellas ha metido un vaso. Eso, Ana. Técnica, ajá, con la boca. La boca tiene que ser hasta por un lado, si es posible. Vamos. Ahí, vamos. Vamos por el otro. Esmeralda, ya Anita ya lleva uno. Es que la dejas que vamos. Trata de meter el segundo como metió el primero. Ya verá cómo no le cuesta. Vamos. Por un lado el palo. Ajá, pero para arriba, no para abajo, ¿no? No, Anita, si no le hizo la primera vez. Ajá, ahí está. Vamos. Tenés que tratar, baje toda la cabeza. El palo va para allá. Pero tenía que dar atravesado. Eso. Vamos. No lo toqué. Lo sacó. Vamos, Gemé. Anita, así como metió el primero. Vamos, Gemé. No lo dejes caer. Eso, allí. Es que vamos, de lo mete le cuesta. Vamos, como te digo. No, es que si lo intentas así no lo vas a poder meter nunca. Eso, allí usted puede, eso. Allí usted puede. El palillo tiene que componerse en la boca un poco, a pasárselo como para un lado. Ajá, porque la mía esa fue la técnica, dárselo por un lado. Ajá. El palillo tiene atravesado, que atravesado, cabal, ahí va, llevas todo. Si así es hace así la otra, dije, va a ganar. Es que así le dije yo ya ratos a un lado, atravesado, el palillo es atravesado y ya.
Es la técnica, pero no lo... Anita, normal, sobre tres, Esmeralda no ha podido meter ni el primero. Usted puede, Ana, usted puede. Ay, Esmeralda, démosle, démosle. Vamos. Por un lado del palillo, Esmeralda, por un lado de la boca. Lo lleva muy de frente ella. Hágaselo de lado, Esme. Ahí, por ahí. Eso, Anita, ahí, ahí, Ana, ahí, Ana, ahí. Vamos. Se les dio vuelta. Pero así, así es. Vamos, con cuidado. Ay, ay, ay. Con cuidado, no lo levantes para allá. Dale. Compóngalo, antes de que se le caiga. Ahí está. Vamos, corra. Vamos. Si siga, si lo mete así de fácil, puede que alcance a Anita. Usted puede. Eso, allí, eso, suéltelo. Normal. Ay, se le salió. Vamos, deja que puede agarrarla. Vamos, chicas, vamos. Ustedes pueden. Vamos, Esmeralda, no lo vas a dejar caer. Por un lado el palillo, por un lado. Es más fácil. Vamos, Esme, yo sé que puede. Se ve que está más fácil así. Vamos, Esme, yo sé que puede, con cuidado, yo sé que puede. Así se te va a caer más un lado el palillo. Eso. No. Allí. Usted puede. Vamos, Esme. A ver, ¿quién de las chicas caen? Allí, cabalan, ahí, eso. Vamos, Esme, para un lado el palillo. No, ahí lo están haciendo mal. Para el otro lado. Ahora tiene que tener el tanteo. Vamos, Esme, la Anita está bien atrasada en el tercero. Ay, es no. Que es más cruzado el palo, Esmeralda. No te tienes que quedar solo para un lado. Puede. Rato. Casi lo mete. Ahí vamos, eso, ahí. Se le salió. Vamos, que la Anita lo ha logrado. Vamos, Esmeralda. La puede alcanzar todavía, usted Esmeralda. Usted puede. Métalo. Vamos, Esmeralda, no creo, Esmeralda. Más pano tiene que ir. Allí, eso, compóngalo. Ahí va. Ya metí el tercero. Como X, pero para allá yo. Mira. Eso. Con la lengua, lo hace con la lengua. Levántelo. Se le cayó. Solo le queda uno. Vamos, Esmeralda. Ahí estaba por el cuarto. De ladito. De aquí lo puede llevar recto. Ajá. Vamos. Yo sé que puede. Vamos. Anita va por el cuarto. Sí, ya le dio. Ya por quinto, Anita. Si no se tarda en este. No logra. Sí, porque a Esmeralda le hacen falta dos todavía. Eso. Vamos. ¡Corre! ¡Ay, no! ¡Esmeralda! Vaya. No. Vamos, Ana. Se ve fácil esto, pero sí es difícil. Vamos, Ana, no, el palo pando, Ana. Sí, palito. Con la lengua se puede dominarlo, solo que póngaselo como si iba a ser una X. Ahí está. Vamos, Eme. ¡Ah! Esmeralda, es que no, tenés que sacarlo, no levantarlo. Para abajo, no levantes. Lo metió Ana, creo. Bueno, si es que no se le sale. Ya no, Ana. Y Lupita, ¿verdad? Y esto que no habíamos, bueno, yo no había practicado ni nada. Bueno, pues así estuvo el juego, divertido. Mire que estuvo bastante complicado porque se ve que estaba difícil. Así que pues un saludo para todos y espero que les haya gustado y pues nos vemos hasta la próxima. Saluditos.